il voseo di Latinoamérica. ¿Qué significa el voseo? Que se reemplazan los pronombres él, tú. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Bien. Se reemplaza el tú por el vos. Entonces, en Latinoamérica no se dice tú, se dice vos. Por lo tanto, cambia los verbos. ¿Sí? Entonces, se dice el tú. Momentito, ¿estáis todos presentes? Sí, bien. El tú de España se reemplaza por el vos. El vosotros de España se reemplaza por ustedes. ¿Habéis entendido? Sí, porque en el libro Chicas de Mar del Plata se va a usar el español de Latinoamérica. A todos. Perdone, Solga, usted sta per Sì. lei e ustedes per loro, per voi. Ripeto, sì, in Latinoamérica. Especialmente en Argentina, el tú se dice vos. Sí. Bien, el vosotros se reemplaza por ustedes. Ustedes, okay. Creo que aquí la curiosidad era de Roberta en una oportunidad. Sí, Sí, Roberta. Bien. Disculpe, Olga, entonces, cuando se usa el vos, el verbo es a la segunda persona plural, No, ¿o no, no. no? Ahora llego al verbo, Ah, ¿sí? excusa, excusa. Bien, Okay. todos los verbos, el problema solamente está en presente indicativo. Por ejemplo, el verbo, vamos a saludar a todos. Hola, Franco. Hola. Buenas tardes, bien. Muy El bien, verbo, bien, el verbo cantar. Es un verbo regular, ¿sí? Entonces, vos cantás. Se va a acentuar sobre la A. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Estás no, no entendiendo? entiendo, no ho capito. Bien. No Si he el verbo entendido. es cantar, Sí. vos cantás, se acentúa sobre la A. Vos cantás. Ah, es Vai. una persona más. Es una persona más en los verbos. Vos cantás. Exacto. El tú de España se reemplaza por el vos. Ah, ok. Vos. Yo, Vos vos, él o cantás. Exacto. ella. Por Es eso. ejemplo, vos, Betty, tomás mucho café. Ah, ¿Sí? entonces se reemplaza solo el pronombre. El pronombre vos, que es el tú de España, ¿sí? El vosotros no se utiliza, se utiliza ustedes. El verbo solamente va a ser del tú, el problema. Y solamente en el presente del Pero indicativo. el verbo. El vos es el mismo que lo del tú. Sí. Cambia Solo el pronombre. los verbos. A ver quién ha entendido. Franco, ¿tú Sí, he conoces entendido. esto? ¿Sí? ¿Tú Sí. conoces el tú que se reemplaza por el vos? Yo he viajado en América Latina, pero en algunos países
se dice tu, algunos países, no vos. Sí, se dice, por ejemplo, en Perú se dice el tú. Sí, ¿tú? En... Tú comes. Sí. Sí, sí, Lucía. Ellos, ustedes, cuando sono, si vuole essere con una persona che non si ha affinità, no? Che non si conosce, si dice ellos oppure ustedes. E quindi come si fa a capire ustedes se è voi o se è lei, loro importanti? Non so, mi ha intendito? Claro, claro. Lo que le estoy explicando cómo se usa. Disattivare. No. Cómo se usa en Latinoamérica, especialmente en Argentina y en Uruguay. ¿Sí? Que se utiliza el tú se va a reemplazar por el vos. Por lo tanto, cambia los verbos. Sì, è Lucia. Olga, scusami un secondo. Scusatemi un secondo. Ascolto. Chiedo a Rosanna Beretta di non attivare il microfono. Se lo sto spegnendo c'è un motivo in particolare, che è quello del fatto che rimbomba quando gli altri parlano. Grazie. Allora non... Bien. Voy a tratar de escribirlo, ¿sí? Olga, significa que te lo dico in italiano, che vos si usa il verbo in seconda persona, allora. No. Se vos sta al posto del tu, per esempio, tu tienes, vos tienes. No, absolutamente. Ah. Esto se llama voseo y se utiliza en Argentina y en Uruguay. Pues es una cosa que vosotros no lo conocéis porque no lo hemos visto nunca, justamente porque es complicado. ¿Sí? Pero la chica de Mar del Plata, ¿cómo se desarrolla? En la Argentina y en Mar del Plata usa el voseo. ¿Sí? ¿Dónde puedo escribir? Sí, vamos a escribir. Quiero escribir. Vamos a leer. Vamos a leer. Primero les explico, ¿sí? Primero les explico. Momentito. ¿Alguien me manda un mensaje para que yo pueda escribir, por favor? Ok, ya está, ¿sí? Ya encontré. Entonces, el tú... Todo lo escrito. Sí, tú... Nella chat. Sì, sì, sto scrivendo. Grazie. Sì. Come si chiama? Voseo? Sì, vos comes, sì? Acento, todo con acentos, ¿sí? Vos bebés. Lisa, ven qua. Vos salís. Todo con acento. Que yo, porque no encuentro los acentos, los escribo así, ¿sí? Vos salís. ¿Me estáis entendiendo?
Sì. Sì, 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 ma dove è nella chat? Sì. Lo stai scrivendo? Sì, lo sto scrivendo. Sì, Roberta, in chat. Sì, in chat. Sto guardando sulle persone, aspetta. No. Dove c'è? Dove c'è scritto mostra conversazione. Tu, el tú se reemplaza por el vos. Vos comes, vos bebes, vos salís, vos entrás. Mostra dettagli, mostra conversazione. Dove lo trovo, scusa? Mostra conversazione, cliccando lì sopra. Non la vedo, mostra impostazioni, ma non vedo conversazione io qua. Dove c'è la nuvoletta? Dove c'è? Ho tre puntini qua io. No, quella dopo. Ah, sì, questa qui c'è la chat, mostra partecipanti, ma non ho la nuvoletta io qua. Boh. Ci deve essere scritto mostra partecipanti, mostra chat, alza la mano, altre azioni, okay. Telecamera. No, niente, non ce l'ho. Vabbè, fa niente, va dai, tanto guarda, non vedo. Roberta, sei entrato? Roberta? Sì? Non lo tengo io, tengo solamente i nomi dei partecipanti e basta. Bien, vamos a ver. Lucia, tu has recibido, Lucia? ¿Has recibido el mensaje? ¿Has entendido? ¿Sí? Responde. Micrófono. Lucia. Lucia, el micrófono debe activar. Lucia. Orio, scusa. Sì. Nella chiesa ti ho scritto un messaggio. Puoi vedere se è corretto, per favore? A ver. Per Olga, corretto. Perfetto. Ah, grazie. Entendido, entendido. Bien. Tonino, ustedes hablan. Perfetto, ustedes hablan. Sì. Entendido. Sì. Como Tonino, entendido. Spero che facile. Sì, sì, sì. Bene, grazie. Claro, claro. Hablan. Es decir, solamente... Olga, sí. Olga perdóname, mi ordenador se desconectó. ¿Has conjugado un verbo por ejemplo? ¿Podemos conjugar un verbo para...? Perfectamente, escucháis todos. Para comprender cómo es la... Repito para todos. Sí. Esto se llama voseo. Y se utiliza en Argentina y Uruguay. ¿Sí? ¿Quién me escribe? Sí, sí, sí. Perfecto. Se llama voseo, correcto. Sí, la S, voseo. 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 Bien, Betty. Entonces, él, repito, él. Tú sí. Se va a reemplazar por el vos. Sí, sí. El tú se va a reemplazar sí. Con ustedes. El pronombre vosotros se va a reemplazar por ustedes. Ustedes. Sí. La variación está en los verbos sí. En presente indicativo. Que solo. Por falta que yo no conozco este teclado, no he puesto los acentos. Sí. Pero vos comés lleva acento sobre la E. ¿Sí? Sí. Vos bebés lleva acento sobre la E. Sí. Vos salís lleva sí. Acento sobre la I. La I. Vos entrás lleva acento sobre la A. Sí. Sí. Esas son las variantes que todos llevan acentos. Mm. ¿Sí? Entonces, para conjugar hablar, por sí. Ejemplo, se dice yo hablo, vos hablas. Vos hablas. Yo hablo. Hablas. Hablas.
Usted él habla. Sí. Nosotros hablamos. Ustedes hablan. El vosotros plural, vosotros habláis, no. No se usa, se usa no ustedes. Se usa. Ah, ustedes hablan. Ustedes hablan. Bien, Betty, Betty ya me ha entendido. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Okay. Roberta, vamos con Roberta. Conjúgame, Roberta. Sí. Conjúgame el verbo beber. Segunda conjugación, en voseo. Sabéis que voseo es en Argentina y en Uruguay. Vos bebés. Sí. ¿Usted bebe? Usted bebe. Sí. No lo so, guarda. Non, sí, non... sí, solamente cambia el tú por vos, el vosotros por ustedes. Ah. Es decir, que tenéis que saltar el vosotros. Ustedes beben, ¿no? Exacto, sí, sí. Así okay. De simple. Ok. Entonces, yo bebo Coca-Cola. Ah, yo bebo, sí. Vos bebes. Bebes. Café. Ah, ok, ahora lo he comprendido. Juan bebe whisky. No so- Olga! Sì. Scusa, sono Luciana, ma ellos. Ellos. Después te tocca a ti, Luciana. Después te tocca. Dopo ti tocca a te. Va bene? Dopo, sì. Roberta. Sì. Entonces, vosotros se salta. Ustedes. Ustedes beben. Exactamente, bien. ¿Has entendido, Roberta? Sí, ahora sí. Esta pregunta me lo habías hecho tú hace unos días. Sí, sí, sí. Me recuerdo. Bien. Pero, siempre hay un pero. En Perú se habla diferente. Por eso, yo les enseño el español de todas partes. Porque vosotros, hablando bien el español, en todas partes se entiende. Esta es una pequeña variante. ¿Sí? Está bien, sí, sí. Muy bien. Vamos con Lucía Astori. Lucía Astori, a ti te toca conjugar el verbo vivir. Yo, Luciana, ¿has dicho Luciana? No, Lucía. Adelante, Lucía. Allora, yo vivo. Sí. Vos vives. Vivís. Él vive. Sí. Nosotros vivemos. Vivimos. Vivimos. Ellos viven. No, ustedes viven. Sí, perfecto. Ustedes viven. Muy bien. Ho saltato voi. Sí, sí. Exacto. Se salta el vosotros. Ma se uno deve dire voi bevete, come lo dice? Ustedes. Ustedes. A ustedes, sia per voi che per essi. Che per esatto. Loro. Se salta il vosotros e se va a ustedes. Sì, questo l'ho capito, ma dico se uno deve dire voi bevete, dice ustedes. Come dire loro. Claro, claro. El ustedes es loro. Creo, no? Sì. È come una forma di cortesia, no? Sí, sí, de cortesía. Bien. Lucía, ¿has entendido? No, porque si uno dice voi bevete, voi mangiate, ¿cómo lo dice voi mangiate? Ustedes... loro mangian. Ustedes comen. Ustedes comen. Comen, ok.
solamente la variante sta nel tu. Ok. He entendido. Finalmente sí. Entendido. Sí. El vosotros en latín, en estos países que estoy diciendo, no se usa vosotros, se usa ustedes. Ustedes. ¿Está claro? Bien. Está claro. Entendido. Bien. Adelante, Luciana. ¿Cuál es tu pregunta? No, volevo sapere solo se voi, per esempio, bevete, ustedes beben, e non si dice, e loro bevono. Bien, vamos a hacer una cosa más simple, Luciana. Tú puedes conjugar un verbo regular, comer. Comer es un verbo simple, conjugación er, primera persona. Io como, vos comes, eso, basta. Él come, sí. Nosotros comemos, ustedes comen. Perfecto, hacete simple. Però non c'è ellos, non c'è loro, o c'è. Claro, claro que sí. Ho saltato vosotros. Ellos comen. Ah, ellos comen, sí, ho capito. Ellas comen, no cambia. Ah, sí. ¿Está claro? Sí, está claro. Podemos hacer un ejemplo. Sí, María Rosa y Fiorella comen chocolate, ¿sí? Entonces, ellas, porque son femeninas, ¿escuchas, Luciana? Luciana, escucha. Sí, sí. Ellas, María Rosa y Fiorella, ellas comen chocolates. Sí. ¿Sí? Sí. Entendido. ¿Has entendido? Sí. Bien, gracias. Franco. Franco se escapó. Estoy aquí. Ah, no te escapes, Franco. Franco. El verbo salir, Franco, te toca a ti. Sí, yo salgo, vos salís. Sí. Pero no entiendo por qué, he entendido todo, pero tengo una duda. Sí. ¿Por qué tú has dicho que vos se utiliza... en lugar de tú, pero cambia también la conjugación, porque, por ejemplo, se dice tú vives, pero se dice vos vivís. Sí, correcto. Entonces se cambia el verbo también, la conjugación. No. Solamente el pronombre personal. El pronombre se cambia, pero se cambia también la conjugación. Se cambia, por ejemplo, el tú por el vos. Y el pronombre personal, vosotros, no se utiliza, se utiliza ustedes. No, estoy hablando de vos. Vos es el tú. Sí, he entendido. Muy bien. Mi duda es que no se cambia solamente el vos con el tú con el vos. Es la segunda persona. Se cambia también la palabra que sigue, la conjugación del verbo. Vamos a verlo. Sí, empieza a conjugar el verbo salir. Por eso que te lo sí, sí. Pregunto, porque he entendido. Déjame terminar. Había entendido que solo el pronombre se cambiaba a la segunda persona. Al contrario, se cambia también la palabra que sigue, la conjugación. El verbo, sí. Ok, entonces, como ejemplo, vos vivís, tú vives, ¿correcto? Claro. Y salir, lo que tú me has preguntado, es tú sales, pero es vos salís. Sí, sí,
Ah, ok, ora mi sta chiaro, però è molto difficile perché teoricamente tutto il mondo dovrebbe sapere questo verbo, non solamente il pronome, però dovremmo studiare il verbo come lo dice in Argentina e in Uruguay. Claro, claro, claro. Por eso le estoy explicando una cosa nueva que yo no les he explicado nunca, pensando que sería difícil, ¿no? Que en realidad, hablando y estudiando bien la gramática española, en todas partes es igual, con estas pequeñas variantes. Okay. ¿Sí? Que tampoco no es nada grave. Sì, okay. Sono okay. Stata chiara? Sì, molto chiara. Disculpe Olga, una pregunta. Sì. In la chat tu hai scritto vos, vos comes, vos bebes, vos entras e vos salis. Sì. Solo nella terza coniugazione cambia il verbo. Chi parla? Enrico. Enrico Moretti? Sì. Bien. Enrico Moretti, non te veo, però. Sono in basso a destra. Bien, bien. Enrico, Enrico, no te veo. Bien, Enrico, repito. El tú. No, ho capito quello, però nella chat hai scritto per la prima e per la seconda coniugazione vos e poi comes, bebes, entras con l'accento sulla E, sulla finale, sì, sulla A. Mentre sì, per la terza hai scritto sì, vos, ma... salis. È solo per la terza perdón, che cambia perdón, anche il verbo. Perdón. La terza persona si mantiene. No, non sto parlando di persona. Tu scrivi vos comes, vos sì, bebes, vos entras, che sarebbe la seconda, no? La sì, seconda, cioè il tu, è come se fosse tu comes, tu bebes e tu entras, no? Mentre per la terza coniugazione scrivi vos salis, che sarebbe tu sales invece, se, claro, se fosse claro, corretto, no? Allora claro, è solo per la terza che cambia anche il claro, verbo? Claro, claro. Pero aquí escribió Tonino algo. Sí, momentito. Primera persona. Sí, yo hablo. ¿Escuchas, Tonino? No, es lo que has escrito tú, no que has escrito Tonino. Escuchando. Estoy escuchando. Sí, ¿dónde estoy? Que no lo encuentro. Estoy aquí. Sí, sí, pero no lo encuentro, Rico. Vamos a repetirlo de nuevo, no lo encuentro lo que yo he escrito. Se sí, vai nella chat, tu hai scritto, tu se reemplaza por vos. Poi sí, scrivi sotto, vos comes. Sí. Vos bebes. Sí. Vos entras. Sí. E vos salis. Perfetto. Sembra sí, che per la prima e seconda coniugazione è come se tu dici tu comes, tu bebes e tu entras, no? Mentre per la terza usi la seconda persona plurale di salir e la seconda col vos. Cambia solo per la terza usare la seconda persona plurale invece che la seconda singolare quando usi vos. Olga, io penso che Enrico tiene lo mismo, la misma duda che tenía yo. Tienes sí, que cambiar el verbo en todas las tres conjugaciones o solo nella prima e nella terza? No, se cambia solamente la seconda singular. No, 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 Enrico no sta parlando della persona, sta parlando della coniugazione. Corretto, della coniugazione. La conjugación solamente en la segunda persona. Sí, esto es claro. Sí, y lo que se salta es el pronombre vosotros y se va a ustedes. No, nos entendemos. El verbo siempre es igual, solamente el tú. Entonces, en la tercera conjugación tengo que decir vos salís o vos sales. Vos salís, repito, ¿sí? Escribo. No, ¿sí? Es claro. ¿Sí? Enrico, non ci capiamo sul discorso delle coniugazioni.
Hai capito, eh? Capito, capito. Olga pensa che parliamo delle persone, invece noi parliamo delle coniugazioni. Cambia il verbo en la seconda persona. Sì, ma cambia proprio il verbo, perché per esempio qua... Sì, certo, cambia il verbo, è quello che dicevo prima. Tu tienes, qua io vedo vos tenes, ma io non riesco a leggere quello che hai scritto tu, Olga, perché non so per quale ragione, però me lo sono cercata su un testo e qua c'è scritto sul verbo tener, vos tenes, invece sì. Che vos tienes, forse che... sta... È per l'orecchio che non funziona, non lo so. È nella terza coniugazione che sembra esserci una variazione. Esatto, che è quello che diceva anche Enrico. Ma è quella che termina in ir. Che ho capito anch'io. Adesso, Olga, vuoi a tre tarde explicar una vez más lo che intendemos, Gio e Enrico? La conjugación, come si dice in spagnolo? Sì, sì. La primera, la segunda y la tercera. Los verbos que terminan con... Sí, les escribo, ¿sí? Sí, yo pero no riesco a vedere, Olga, quello che tu scrivi, non so per quale ragione. Se usa ustedes, ustedes... Oh, cazzo, ancora. Vabbè, perché io leggiamo? Scusi, lei è presente. Bien, entonces, les escribo, sì? Avanti, dai. È inutile. Olga, perché non iniziamo a leggere? Almeno così poi ci entra nell'orecchio. Ho detto che les escribo solo esto, después leemo, sì? Sì. Sì, presente indicativo. E perché qua io non riesco a vederlo? Non lo so, divento matta. Possono condividere elementi. 20 minuti. Però veloce, perché adesso macchiamo, se no ce la faccio 20 minuti. Adriano, il microfono. Lo chiudo adesso. Cosa devo fare, Evelina? Un attimino. Olga, se puoi, dovresti, perché la chat, no, a quanto pare non ce l'hanno tutti, sì. Dovresti condividere il tuo schermo. Uffa. E scrivere. Uffa, è questo sì che non lo so come fare. Lo so, infatti avevamo già provato questa cosa. Magari facciamo di nuovo una prova, se poi c'è proprio difficoltà e penso io una soluzione, o magari condivido il mio e scrivo io. Sì. Allora, dovrebbe essere, dove c'è scritto abbandona? Sì. Ecco, a fianco, dove c'è una freccettina. Vedi una freccia vicino ad abbandona? No, Olga se n'è andata. Oh, mannaggia. Un secondo, riprendo Olga. Olga, eccoti. Attiva il microfono un attimo. Ok. Senti, sì, allora, dicevo, sì, non cliccare su abbandona, ma devi cliccare sull'icona a fianco ad abbandona, che c'è una freccia. La vedi una freccetta in uno schermo? Che se tu ci appoggi là sopra c'è scritto e condividi contenuto. Ok. Ok. Clicca lì sopra. Sì. Poi ti uscirà in basso scritto desktop, finestra ed altre cose. Lo vedi? Sì. C'è scritto anche lavagna a destra. La riesci a vedere? Sto cercando... Dimmi tu cosa c'hai scritto, facciamo prima perché a me è un po' diverso. Dovrebbe esserci desktop, finestra, lavagna. Credo che
ci siamo. Cosa leggi? Discover non è questo, no? Dimmi tutto quello che leggi. La scheda? Scheda. Tu hai cliccato lì, vero, sulla freccia? C'è che dice in inglese lavagna. Ok, prova a cliccare lì sopra. Ah, devo fare un corso di computer, mi pare, perché qua... Non ti preoccupare, facciamo insieme. Tu clicca sulla lavagna, vediamo cosa esce. Ti dovrebbe uscire proprio una lavagna dove puoi scrivere e tutti lo vedono. No, non so che disastro ho fatto, faccio perdere tempo. Sì, Evelina, casomai gli invio un'email a tutti con lo schema, che sarà meglio, più pratico. Sì? Ma cos'è che hai visto prima? Non perdiamo tempo, tanto è una cosa che se si impara la facciamo sempre poi. Però sai, anch'io qui sta benedetta nuvoletta non riesco a trovare. No, Roberto, stiamo parlando di un'altra cosa adesso. Era una cosa che sì, in sostituzione alla chat che voi non avete. Questa è una condivisione di schermo che è diversa. Olga, cos'è che riesci a vedere, mi dici? Se condividi contenuto, però non riesco a aprirlo. Devi cliccare sopra e poi ti esce in basso una lavagnetta piccola con scritto desktop, finestra, lavagna. Ok, forse ci siamo. Sta caricando, aspetta, ti dico poi. Oh, ok, adesso inizia. No, dove? È finito? Scomparso? Ecco. Aggiungo? Un po' di curiosità. Perché è diventato? Ecco. Sì, ma è, se non sbaglio, io vedo cinese. No, sopra. Cinese qua. Cinese, no. Cinese. Da. A new. Cinese. Ma che cos'è questo? Io vedo cinese. Passiamo direttamente dallo spagnolo al cinese. Sì, sì. Anch'io ho visto cinese. Sì, sì, appena. Cinese. Adesso cosa vedete? Nada. La condivisione, condivisione della lavagna in corso. Perché esatto. Io vedo una lavagna bianca. Stiamo arrivando. Adesso? Ah no, che sì, scema. Ci siamo, sì. Bene. Credo che stiamo, sì. Non so cosa vedono gli altri. E dove stiamo? In alto mare qui. La condivisione della lavagna è in corso, si vede. Basta. Per il momento solo i membri di questa organizzazione possono partecipare. Presto però potrai partecipare anche tu. Grazie. Scusi Evelina, lei potrebbe far condividere lo schermo di uno di noi? No, lo deve fare necessariamente Olga per condividere. Va bene. Ci vuole allora, pazienza, ragazzi. Provo a fare un'altra cosa adesso. Olga, disculpe, sono Adriana. Sì, Adriana. Hola, Adriana. Estoy aquí, sì, Aureliana, stiamo tratando di fare una condivisione che no logramos. Allora, Olga, adesso mi ascolta? Sì, interrompi le opzioni di condivisione, perfetto. Tonino, ho provato a impostarla come relatore, quindi sì. Dovrebbe riuscire adesso ad avere la stessa funzione. Sì. Mi dica se ce l'ha e poi vediamo se riusciamo a farlo. Vediamo se effettivamente potete condividere qualcosa, perché potrei scrivere io. E lo vedono gli altri, però. Dovrebbe avere la freccetta con uno schermo dove c'è scritto condividi contenuto. Adesso sto guardando. Sì. Ok, se clicca lì sopra, sì. Le uscirà in basso scritto desktop, finestra, lavagna. Lavagna, a quanto pare abbiamo capito che è il caso di non toccare.
Se esce desktop, lei può direttamente dal suo desktop aprire Microsoft Word e scrivere lì. Sì, certo, io era quello che pensavo di fare, appunto. Ma? Adesso, cioè io provo ad andare su Word, vedete qualcosa? No. Ma ha cliccato su desktop prima di aprire Word? Vediamoci di nuovo, ritorniamo su questo. Allora. Allora, pannello di condivisione. Mi dà desktop, finestra. Ok, può cliccare sul desktop. Desktop. Mm-hmm. Sì. Ok, adesso vediamo il suo desktop con scritto capitolo. Ah, ecco. Quindi se io adesso volessi passare su Word per scrivere qualcosa, potrei farlo direttamente. Sì, esatto. In questo momento è Word, per cui potrei scrivere nuovo. Vediamo se è vero. Ok. Vediamo se è vero. Provo a scrivere una frase per Olga e vediamo se effettivamente la condividete tutti. Scrivo io? No, Olga, deve scriverlo. Vuoi scriverlo in chat, dici? Adesso sullo schermo non puoi scrivere, puoi scrivere solo Tonino. Tonino, okay. Vediamo. Sì. Io vedo. Va bene, proviamo, eh. Olga, questa è la domanda. Tonino, vediamo. Anch'io vedo. Anch'io vedo. Vossa Blas. Vossa Blas, ok. Sì, corretto. No, no. Sì, corretto. Anche la desinenza, certo. Terza. Vos salis. Coniugazione. Ecco, questa era la domanda che facevano i colleghi. Sì, esatto, bravo Tonino. Bien, lo che cambia è la terminazione. Sì. Sì. Hola, sì, la desinenza, sì. Vos salis. En tu sales, corretto? Sì. Ah, ecco, Franco e Roberta chiedevano proprio questo. Il cambiamento dobbiamo farlo solo in terza coniugazione. Yes. Va bene. Allora, in terza momentito, no, in terza no. In seconda coniugazione. Salire. Perché sta per il tool, vos. Sì, Tonino è seconda. Hablar es la primera. Persona, ma terza con... Quella è Mir. Ma perché no, sta per tu e di conseguenza... Però cambia la terminazione, il termine del verbo. La desinenza del verbo. La desinenza, sì. Grazie. Verbo della terza coniugazione, i verbi che terminano in ir. Claro, claro. Salir, vivir. Sì, è facile. Per cui c'è vos e nes. Sí, vamos. Sí. Vamos a leer, ¿sí? Sí, vamos a leer porque tengo la cabeza que sí. Me está... Sí, 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 vamos a leer. ¿Cómo faccio a restituirvi la línea? Vamos a leer. Bien. Ok. Pero algo habéis entendido, ¿sí? Sí, más sí. O menos. Empezamos. ¿Vieron que no era tan complicado? Posso interrompere la condivisione? Quindi. Sì, sì, sì. Le sì. Restituisco tutto, ok? Bien. Vamos a leer entonces la chica de Mar del Plata. Con la chica de Mar del Plata se darán cuenta dónde está la variante, ¿sí? Uh-huh. Bien. ¿Quién ha leído la historia de Mar del Plata? Solamente el primo capítulo, yo, Roberta. No. A ver, seguro que Tonino y Moretti han estudiado.
Dice uno, dónde se dice, dónde está Mar del Plata? Moretti. In Argentina. A Buenos Bien. Aires, vicino Buenos Aires. Bien. In Argentina. Es un barrio. No. Es a 400 kilómetros dalla Buenos Aires. Bien. Geograficamente è una ciudad costiera. Muy bien, muy bien. Si chiama Mar del Plata. Muy importante por los argentinos. Muy bien. Escucha, Pinucha. Cuando hablamos de geografía, usamos el verbo estar. Está a 400 kilómetros de Mar del Plata. De Mar del Plata. No, 400 kilómetros, sí, no, 400 kilómetros de Buenos Aires. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Parte della provincia di Buenos Aires. Si fundò en 1874. 874. Don Patricio Revolta Ramos. Peralta Ramos. Ramos. Sí. También es llamada Ciudad Feliz. Ciudad Feliz. Bien, Pinucha, muy bien. Bien. ¿Quién más, Tonino? Sí. Tú que eres un investigador, Tonino. ¿Qué no. has leído de Mar del Plata? No, de Mar del Plata no. He leído el primer capítulo. De la chica. De bien. La chica, sí. De la chica, bien. Yo quería que supieras un poquito de la historia también. Betty. Sí. No, sí. De la historia. Sí. No, yo también he escrito que fue fundada en 1874 por Patricio Peralta Ramos, que era un hombre muy rico y que era dueño de muchas tierras en la zona. Wow. Pero el primero que llegó a las costas del Atlántico fue Ferdinando Magellano, ¿cómo se dice? Magallanes. Magallanes. Magallanes, ¿eh? Llegó. Magallanes en 1519. En 1500, perfecto. Magellana. Sí. ¿Sobre qué océano está Mar del Plata? Está sobre el océano Atlántico. Sobre el océano Atlántico. Bien, Betty. Bien. ¿Qué otra cosa puedes decirnos de Mar del Plata? ¿Yo? Sí, tú. Es una ciudad muy grande y su población se dobla durante el verano. Perfecto. Porque su playa es muy bonita, es larga 28 kilómetros, muy linda y muy frecuentada. Muy bien. Y también es un importante. ¿Estáis escuchando? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Escucháis que es interesante para conocer la historia? Sí. Mar del Plata es también un importante centro cultural. Donde se desarrolla el Festival Internacional del Cine y en el verano hay muchos espectáculos teatrales en el abierto, como se dice, al aperto. Al aire libre. Al aire libre. Bien, y tiene mucha influencia italiana y española. Uh-huh. ¿Sí? Si vosotros estudiáis la historia, que fue construido por italianos y tiene un bellísimo estilo. Estilo italiano. Es una ciudad construida por arquitectos italianos. Bien, solamente para que sepan, ¿sí? Un poquito de la historia. También para que vosotros italianos sepáis que habéis hecho cosas interesantes en otros lugares. Gracias, ¿qué más? Sí. Ya que estamos leyendo. En cuanto a la cultura, muy bien. Ahora entonces vamos a leer La chica de Mar del Plata. ¿Sí? Sí. Sí. La chica de Mar del Plata, la escritora es
Elvira, Sancho y Jorge Suris. Bien, estáis todos presentes, ¿no? Sí. Bien, vamos a empezar entonces, capítulo 1. Empecemos con Roberta. Capítulo 1. Venga, que os pasa más atención. Gómez, el entrenador del equipo del Instituto Gaudí de Barcelona, habla con sus jugadores en la media parte del partido. Raúl, atención con el 6 y Sergio, mueva la pelota. Vale. El equipo de Barcelona lleva la camiseta amarilla. Martín, continúa Gómez, sí, tienes que chutar sin... Gracias, Roberta. Ok. Continúa, Betty. Tienes que chutar sin miedo. No era atenta. Sí, tienes que chutar con miedo. Chutar sin miedo. Gómez está nervioso. Su equipo pierde por 3-1 en la media parte. Cree que sus chicos están concentrados. Atención, continúa. Atención con el 6 de los rojos. Ma l'ha già letto forse? No. No. Atención con el 6 de los rojos, por favor. Es muy bueno. Vale, responden los chicos. Juegan contra el equipo del colegio Peralta Ramos de Mar del Plata. Este equipo lleva un camiseta de color rojo. Gracias, Betty. Gracias, Betty. Adelante, Adriano. Adriano, ¿estás presente? Adriano. Bueno. Moretti, continúas. Venga, a jugar, dice finalmente el entrenador. Los jugadores vuelven al terreno de juego y el árbitro señala el comienzo de la segunda parte. Martín pasa la pelota a Sergio y este se la pasa a Raúl. Un jugador del equipo contrario llega antes y chuta la pelota fuera. Bien, equipo... gracias. Prego. Gracias. Muy bien. Tenemos... ¿Qué? ¿El entrenador? ¿Qué quiere? Perdón, Moretti, ¿qué quiere decir el entrenador? El entrenador. Lees el título. Persona que. Entrenador es el. El entrenador. Lo que entrena a los jugadores le dice que cómo se juega. Hace la formación. Bien. Sí. ¿Y qué quiere decir chutar? Colpire. ¿No es colpire el pallón? Claro. Sí, quiere decir lanzar. Lanzar el pallón. ¿Cómo? Roberta. Hey. Non si dice lanciare il pallone qui, chutar. Salciare. L'italiano come sarebbe? Calciare. Bene. Perfetto. Arbitro è uguale in italiano, no? Sì. Sí. Sí. Bene. Vamos entonces. Aquí tenemos en la primera parte... Tenemos en español, por ejemplo, os. Excusa, Olga, entrenador es allenatore, no es o es árbitro. Oh, no, allenatore. Porque son dos cosas diversas, appunto. Gracias, Tonino. Entrenador, allenatore, me parece, ¿no? Sí. Bien. Sigamos entonces, vamos a la página siguiente. ¿Quién está presente? Pinucha.
Los jugadores. Ah, los jugadores vuelven al terreno de juego y el árbitro señala el comienzo de la segunda parte. Martín pasa la pelota a Sergio y este se la pasa a Raúl. Ah, scusami. Allora, un giocatore. Ah, qui. È l'equipo Godí. La pagina siguiente, l'equipo. Sì, sì. È l'equipo Godí, rappresenta in Spagna e è il campionato del football. Dimmi. È l'equipo Gaudí. Gaudí. Sì. Gaudí rappresenta in Spagna. A Spagna e nel campionato de football sala para institutos de aspetta de país de dime campionato vabbè. Campionato e aspetta che devo sì, andare campionato. A prendere campionato de football sala para institutos de vai avanti de países de habla hispana solo partecipano los institutos ganadores de cada país. Este año juegan el Mar del Plata. El colegio ganador de Argentina es de esa ciudad. Bien. Pinucha, juegan. 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 Juegan el Mar del Plata. Juegan. Bien. Gracias. Sigues, Fabrizio. Ok. Ahora están en la primera fase de la eliminatoria. Animo, Sergio, grida una chica entre los espectadores. Es Laura, una Fabrizio, chica alta Fabrizio, y rubia. Sí. Fabrizio, grita. ¿Dónde grita? Grita. Una chica entre los espectadores. Es Laura, sí. Una sí, chica sí. Alta y rubia, amiga de Sergio. Y Martín, jugadores del equipo amarillo. Hoy. Gracias. De nada. Gracias. Aureliana, te toca a ti. Adelante, Aureliana. Hoy no están jugando bien, le dice Laura Mónica, que está a su lado. No sé qué les pasa, contesta Mónica. Es delgada y morena y es la mejor amiga de Laura. Sigue el partido con mucho interés. Un chico pelirrojo, un poco gordo, se les acerca sonriendo. Hola, Mónica. Hola, Laura, dice. Es Guillermo. Gracias, Aureliana. Gracias, Aureliana. Roberta. Es Guillermo. Hola, Guille, contestan las chicas. Llegas tarde. Es que me he dormido. Sí, ya lo veo. Guillermo se sienta al lado de las chicas. ¿Cómo van? Pregunta. Perdemos por 3-1. ¿De verdad? Sí. Es que un grito interrumpe la conversación. ¡Gol! ¿Quién ha marcado? Pregunta Laura. Nosotros. Gracias, Roberta. Gracias, Roberta. Gracias. Lucía. Lucía. Nosotros ha marcado Raúl después de un paese de Sergio, explica Mónica contenta. Lucía, después de un pase. Después de un pase de Sergio, explica Mónica contenta. Bien, gritan las chicas mientras se abrazan y saltan de alegría. Están contentas y empiezan a animar a su equipo. Ahora. Gracias, Lucía. Betty. Ahora van 3-2, explica Mónica. El partido continúa. Una mujer baja con el pelo corto se acerca a las chicas. Es Ángela, una profesora de física del instituto que ha viajado con los chicos a Mar del Plata. Va con Roberto, el profesor de lengua. Han acompañado a los chicos a Argentina. Gracias, Betty. Nada. ¿A quién le toca? Es
desaparecieron. Adriano. María Rosa. María Rosa, non te vedo, María Rosa. Sì. Olga, sono rimasti di quelli che non hanno letto. Rossana, Roberta, sì, credo che abbia già letto. Non lo svevo. Sì, non Franco. Tonino. Franco. Momentito. Ok, adesso sì. Bien. Entonces, ¿a chi le tocca? No sé, María Rosa, soy qua, so María aquí. Rosa, adelante María Rosa. Les ayudan a estudiar y con los deberes para seguir el curso. ¿Cómo van? Pregunta Ángela. María Rosa, para seguir. Para seguir, no, no he dicho así, ¿no? ¿Cómo van? Pregunta Ángela. Perdemos, contesta Mónica, desilusionada. Roberto saluda a las chicas, luego mira el partido. En ese momento Raúl se juega de defensa, tiene la pelota y se la pasa a Sergio, pero el 6 de otro equipo llega antes y se la lleva. Empuja a Sergio que cae al suelo y solo delante del portero. Gracias. Y solo de la chuta. La pelota. Gracias, María Rosa. Sí. Gracias, María Rosa. Aureliana. Aureliana. La pelota pasa bajo las piernas del portero y entra en la portería. ¡Gol! Gritan los seguidores del Peralta Ramos. Casi todo el público anima su equipo. Peralta, Peralta, gritan y aplauden. Árbitro, ha sido falta, grita enfadado Sergio. Ostras, otro gol, exclama Guillermo desanimado. Este gol no vale. El 6 ha hecho falta. Gracias, Adriana, gracias. Adriano. Luciana. Luciana? Sì. Este gol no vale. Il 6 ha hecho falta a Sergio. Però l'arbitro pita il gol e il partito continua. 4 addosso, esclama Laura desanimata. Nos van a eliminar. Sì, necesitamos un empate. Gómez grita a sus jugadores, venga, 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 ánimo, está enfadado. Nos vamos, dicen Roberto y Ángela. Nos vemos luego en la biblioteca. Gracias, gracias Luciana. C'è ancora Franco, Rossana. Franco. Ok, Franco. Sigo. Sì, bene. Sì, con il 7. Franco, sì. Il portero? Sì. È il giocatore che difende la porta, come si dice? Porteria. La porteria. È il giocatore che può utilizzare le mani per giocare. Se quieres, tu tienes il testo, no? Sì, sì, claro. Bien, entonces lee il 7, il 8. ¿Cómo? Si tú tienes el texto, puedes sí. leer. Sí, claro, claro. Sigo. El partido está muy emocionante. Martín va al centro del terreno de juego. Pasa la pelota a Raúl y este la pasa entre dos jugadores rojos. Sergio llega corriendo y se la pasa a Martín, que se acerca a la portería roja. Una defensa contrario llega corriendo y despeja el balón que sale del campo. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Martín va a buscarla. Bien. ¿Está presente Adriano? Rosana. Rosana. ¿Rosana está presente? Sí, sono qua. Bien. ¿Quieres leer, Rosana, Martín? Sí. El partido está muy emocionante. No. Tú tienes que continuar. Martín va a buscarla. Martín, ¿dónde? Martín va a buscarla. La pelota se
parado delante de los pies de una chica. Martín levanta la cabeza. La chica tiene una mirada muy extraña. Es una chica no muy alta y delgada que lleva un vestido negro. Lleva un gorro rojo sobre el pelo también negro. Martín la mira con atención. Después coge la pelota y vuelve al terreno de juego. Va avanti. Gracias, solo. Rosana, está muy bien. Juego con la J, ¿sí? Juego. Gracias, Adriana. Bien. Tonino. ¿Estás presente, Tonino? Se escapó Tonino. Tonino. Sì, ci sono. Non so perché è stato disattivato. Va bene. Solo faltan 10 minuti, spara il finale del partito. Guillermo se levanta e dice a sus amigas: voy a comprar un refresco. El chico va al bar e pide una Coca-Cola. Quando va a pagar, oye un grito: gol! ¿Quién ha marcado? Pregunta mirando hacia el campo. Los jugadores de camiseta amarilla se abrazan. Un grupo de seguidores saltan y gritan contentos en la grada. Los españoles, qué boludos, contesta enfadado un chico que lleva una camiseta roja. Bien, grita Guille. Bien, gracias, Torino. Muchas gracias, muy bien, Torino. Olga, te escucho. Sí, te toca a ti, Adriano. Cuando llega junto a sus amigas, pregunta: ¿quién ha marcado? Martín. Ya van 4-3. Martín ha marcado el tercero. Bien, grita Guglielmo. Todavía podemos ganar. Escucha, Adriano. Podemos ganar. Podemos ganar. En aquel momento se oye un grito. Es Martín que ha chutado al palo. Un defensa del equipo argentino para la pelota y organiza un rápido contraataque. La pelota pasa entre Raúl y Sergio. Bien. Que no lo puedan parar. Adriano, ¿tú tienes el número 12, 13, 14, 15? Sí, sí. ¿Puedes verlo? No, no lo veo, Olga. Veo solo el papel blanco con la escrita. Bueno, está bien, porque está el 12 jugador que impide que el balón pase a la zona de su portería. Bien, ¿qué quiere decir que boludos? ¿Cómo? No he entendido la pregunta. ¿Qué quiere decir que boludos? Expresión coloquial argentina para decir y qué tontos. Normalmente se utiliza entre personas de confianza. Perfecto, ¿vieron? Aprendéis una cosa nueva. Sí. ¿Qué boludo quiere decir tontos? Sí, tontos. Qué boludo. Lo sabía. ¿Lo sabías? Un tifoso direbbe di peggio. Sì, è un po' volgare anche come espressione. Claro, claro. Se dice coloquial, sì? Sì. Sì, coloquial. Muy bien, muy bien. Es una mala palabra. Sì. Muy bien. Se utilizza normalmente. Exactamente. Como in italiano, no? Come in italiano, sì. Yes. Coloquial, vulgar. Cosa vuol dire boludos? A ver, algunos. Chi è sfortunato? Ma dobbiamo imparare anche le male parole, le malas palabras. Pues,
algún caballero, Franco lo puede decir. Sí. Dai, culo. Que tiene mucha suerte, ¿no? No, no, no. Es el culo, si dice, dai. Que culo. Que fortuna. Che fortuna. Cosa ma vuol dire sfigato? Io ho trovato invece fortunato. Roberta, che coglione vuol dire? Che coglione. Ah, grazie. Finalmente l'ho utilizzato in tutto il mondo, soprattutto durante la partita del football. Esattamente, è una cosa. Coglione. Questa è una parabola molto interessante perché puoi utilizzare. Pues bien, es verdad que no es académico, no es culto, es coloquial. Se usa en los ambientes de fútbol, sí, en la, las cosas. En la vida también. Sí, pero siempre coloquial. Muy bien, sigamos entonces. ¿A quién le toca? Lucía, María Rosa, Moretti. Moretti, ¿te toca a ti? ¿No ya has leído, Moretti? Ah, bueno. Sí, bien, vamos a hacerlo. ¿Quién? ¿Grela? ¿Franco? ¿Fabrizio? ¿Pinucha? ¿Habéis salido todos, no? ¿Cómo? Sí, sí, Olga, sí. Bien, vamos. Adriano, empecemos contigo. Adriano, hoy no es un día, no es un día apropiado. Adriano. Dove stava leggendo Moretti, Olga? Moretti, sta presente? Vamos, Moretti. Sì, allora, la pelota passa entre Raul e Sergio, che non la può imparare. Un giocatore di camiseta roja llega corriendo e chuta, però il portiere detiene la pelota. Has visto? All'alto, Ese? Es del pelo corto, dice Laura segnalando al numero 6 dell'equipo rojo. El del pelo negro? Sì, Ese, se llama Gustavo, lo he oído. No sé, no me gusta. Has visto che piernas tiene? Exclama Laura riendo. Oye, Laura, però tu tienes a Sergio. ¿Y qué? Está bueno, no? Exclama Laura con una sonrisa. Gracias, Moretti. Gracias, Moretti. Roberta, lee, por favor. Sí, la verdad es que los chicos de aquí tienen algo. Sí, y además son simpáticos. A mí me encanta cuando dicen, sos un boludo. Que es la misma palabra que antes. Sí. ¿De qué habláis? Pregunta Guille, que se ha acabado el bocadillo. De tíos buenos. Faltan bien. Pocos minutos. Gracias, Roberta. Okay. Gracias, Roberta. También, tíos buenos quiere decir coloquial, ¿sí? ¿Sí? Roberta. Sí, sí. Anche en italiano, diciamo, es bueno. Bueno saberlo esto. Bien, bien. Vamos, Fabrizio. Estoy aquí. Allora, faltan pocos minutos para el final del partido. Ahora Sergio tiene la pelota y organiza el contraataque. Pero el número 6, Rocco, Gustavo, corta el pase y los amarillos tienen que volver a defender. A defender. El partido se está acabando. Martín baja hasta la defensa y le quita la pelota a un jugador del otro equipo y corre con ella hacia la portería contraria. Regatea. Gracias, Fabrizio. Te toca a ti. Regatea a una defensa contraria. Ya está en el campo contrario. Luego regatea a otro defensa. El portero sale para pararlo, pero Martín chuta. La pelota pasa por el lado del portero y entra en la portería. ¡Gol!
Grazie, Piluccia. Prego, di nada. La, sì. Vittoria. Sì. Vittoria, buenas tardes, Vittoria. Ti tocca a ti. E dove? Tu tienes, tienes el, la chica de Mar del Plata? No. Bueno, entonces no puedes participar. Escucha solo, ¿sí? Sí, vale. Bien. Tonino. Riprendo da... Laura e Monica. Da Regatea. Sì. Regatea è un defenso contrario. Gli sta nel campo contrario. Luego regatea otra defensa. El portero sale para pararlo, pero Martín chuta. La pelota pasa por el lado del portero y entra en la portería. ¡Gol! Laura y Mónica saltan de alegría. Han empatado el partido. Poco después, el árbitro señala el final del partido. Ahora sí que pasamos a la siguiente fase. Gracias, Torino. Gracias, Tonino. ¿A quién le toca? Betty. Ya, Betty ya ha leído. Fabricio, leído. Franco. Lucía. He leído una vez. Sí, sí, bien. María Rosa. María Rosa. Sí. Después de ducharse, Sergio y Martín toman sus bolsas de deporte y se despiden de sus compañeros. Gómez, el entrenador, les ha dado permiso para volver al hotel más tarde. Salen a buscar a las chicas y a Guille. Estamos en las finales, grita entusiasmante Martín cuando los ve. Después de hablar un poco del partido, van a pasear por la playa. Mar de la Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires y tiene más de 17 kilómetros de playas. En verano están llenas de gente que toma el sol y se baña. Pero hoy es un día gris y frío de invierno. En hemisferio sur. En el hemisferio sur. Muy bien. Vamos entonces. ¿Hasta qué capítulo es eso? ¿Hasta qué capítulo? Segundo. Dos. El capítulo dos, esto. Bien, vamos a quedarnos en el capítulo 12, ¿sí? Vamos a analizarlos entonces un poquito, ¿sí? Vamos a empezar de nuevo con la primera página. ¿Tenéis algunas cosas que no habéis entendido? Bien. ¿De qué se trata la historia? Franco. Una partida de fútbol. Ah, Franco. Ah, perdón. Franco. ¿De qué se trata la historia? La historia tratta di un partito di football entre estudiantes, un equipo español va a Argentina para jugar este partido y para cualificarse por las semifinales si gana. Muy bien. Gracias, Franco. ¿Dónde se desarrolla el partido, Moretti? Se desarrolla en Mar de la Playa. Del Plata. En Mar del Plata. Muy bien. Perfecto. Bien. ¿Qué equipo? ¿Qué camiseta tiene lo de Barcelona, equipo de Barcelona? ¿Qué camiseta? Amarillo. ¿Roja? Amarillo. Amarilla. Color amarilla. Muy bien.
Muy bien, Pinucha. En la realidad no podrían nunca jugar en un equipo con la camiseta amarilla y una con la camiseta roja. En bueno, el mismo partido, porque se confunden. Claro, porque dice, unos son rojos y otros amarillos. Aquí el tema es hablar de los colores, ¿sí? Sí, sí. Bien. Moretti, ya que estamos con los colores, ¿puedes decirnos 6 colores? 6 colores. ¿No? No me escucha. 6 colores. Oh, no, scusa, avevo disattivato il coso. Allora, blanco, negro, amarillo, rojo, moreno, azul. Bien, moreno, moreno en cuanto a colores es negro. Negro, non detto negro, sí. Però. Bien, bien, perfecto. Rubio, allora, to. Colores blancos, colores. Estamos de los colores, sí. Gris. Bien. Gris. Gris, muy bien, ¿qué más? Verde. Verde, bien, ¿qué más? Marrón. Marrón. Naranja. Marrón. Naranja, bien. Celeste. Viola. Perfecto. Muy bien, señor, algo sabéis de colores. Vamos. Vamos entonces, yo los tengo rojos. Bien, el verbo jugar. Vamos, Franco. El verbo jugar, presente indicativo con el voseo. Ah, con el voseo. Yo juego, vos juegas. Jugás. Jugás. Él juega, nosotros jugamos. Ustedes juegan. ¡Wow! Bien, muy bien. Está claro que entonces la variante está solamente en vos y en la terminación. ¿Sí? Sí. Terminación. Bien, bien. ¿Y cómo es en todo el mundo del español? ¿Cómo? ¿Cómo es el español que se habla en todas partes? Presente indicativo. Del verbo jugar. Jugar, sí. Yo juego, tú juegas, él juega. Nosotros jugamos, vosotros juegáis, ellos juegan. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. ¿Quién está por aquí? Adriano. Adriano está presente. Adriano. Adriano, ¿cuál es el rol de Martín en el equipo? Ah, qué difícil que es trabajar. Adriano. Adriano. Ya que no c'è più. Se fue. Lucía, Martín, ¿cuál es el rol de Martín en el equipo? Martín. Sí. Yo, para mí, ¿no es atacante el rol de...? Correcto, puede ser atacante el contrario, ¿sí? Muy bien, porque pasa la pelota, ¿no? Bien, ¿cómo se conjuga el verbo pasar, Adriano? Yo paso. Sí. Tú pasa. No. Tú pasas. Él pasa. Sí. Nosotros pasamos. Sí. Vosotros paséis. Pasáis. Pasáis. Ellos pasan. Bien, correcto. Ahora hazlo con el voseo. Solamente el tú. Ah, col verbo
Allora, io passo. Sì. Vos passa. Vos passas. Vos passas. Sì. El passa. Sì. Nosotros paséis. Pasamos. Pasamos. E ustedes pasan. Sí, bien. ¿Habéis visto qué fácil? Bien, muy bien, Adriano. Gracias. Ma io, disculpe, Olga. Io, sí. Io non si può tradurre, cioè, così la storia non comprendita más bien. No, 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 io antes sapevo che chi le leggeva traduceva, no? Oh, si queréis traducir no hay ningún problema. Después lo traducimos. Perfecto. Sí, 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 bien. Después lo traducimos, ¿vale? Buena idea. Lucía, te toca a ti. Dime, Olga. Bien, vamos entonces con los próximos verbos. Vamos a la página 8. 7 y 8, ¿sí? Sí. Bien, bien. ¿De dónde son el equipo Gaudí? De Barcelona. De Barcelona, de España, ¿sí? De España, sí. Bien. Bien, los distintos ganadores del país. Okay, está bien. Representa el campeonato, sí, de fútbol. Sí, muy bien. Que son de un equipo de estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, sí. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Sí. El fútbol sala es un fútbol con 5 jugadores. Calcetto. Calcetto. Sí. Sí, sí, bien. Perfecto. Vamos entonces. ¿Cómo se conjuga el verbo gritar? Io grito. Io grito. Tu gritas. El grita, nosotros gritamos, vosotros gritáis, ellos gritan. Sí, sí, bien. Solo cambia el tú y el usted, y el ustedes. Allora, yo grito, tú, vos gritas, gritas, gritamos. Ustedes gritan. Sí, muy bien, Lucía. Muy bien. Pirucha. Vamos, vamos entonces. El verbo decir. ¿El verbo? Decir, presente indicativo. Decir. Decir, ¿qué verbo es? Decidere. Decir. Io dico, dire, io dico. Io dico, tu dices. Dices, ella dice. Nosotros decimos, vosotros diceis, ellos dicen. Ellos dicen. Perfecto, vosotros decís. Vosotros decís. Bien, pásalo solamente en el voceo. Col voceo. Sì, vos dices e decís. Bien. En este caso con el verbo sì, vos sì, quella della cosa della terza coniugazione. Bien. Vos decís. Decís e ustedes dicen. Exactamente, esa es la variante. Muy bien. Okay. ¿Vos? Sí, sí. Vamos, el verbo saber. Fabricio. Allora, verbo saber. Saber. Yo sé. Allora, io sé, tu sabes, él sabe, nos sabemos, vos sabéis, él saben. Bien,
Nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Ellos bien. Saben. Perfecto. Pásalo al voceo. Allora, io se vos sabes, el sabe, nosotros sabemos, ustedes saben. Eso, bien. Todos, lo bueno es que todos los verbos en el voseo son regulares. Ah, ok. Bueno. Eso es lo bueno, muy bien. Disculpe, Roberta. Disculpe, Olga, una pregunta. Sí. Está dicendo el imperativo. Voseo. No, 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 no. ¿Dónde estás? Aureliana. Sí. Soy aquí. Aureliana. Sí. Bien. Escucha, Aureliana, creo que tú has llegado un poquito tarde. ¿Sí? Sí, sí, después las 5, pero por eso no logro comprender. Claro, claro. Claro, lógico, lógico. Esto es, se llama voseo, cómo se utiliza en Uruguay y Argentina. Ah, no sabía. Que cambia. El pronombre, los pronombres personales, excepto tú, lo único que cambia es tú. Sí. El tú se reemplaza por el vos. Y los verbos son los irregulares son todos iguales, regulares. Pero se acentúan. Por ejemplo, cambia la terminación. Uh-huh. Si el verbo es saber, ¿sí? Vos sabés. Sí. Se acentúa sobre la E. Y sí. Vosotros de España se utiliza en Latinoamérica o en Argentina, ustedes. Sí. Ustedes saben. Se mantiene todo, excepto el tú que se reemplaza por el vos. Sí. Esto lo voy a enviar un email para que entiendan un poquito, ¿sí? Bien, Victoria. Victoria, ¿tú has estudiado esto? Lo he estudiado, ¿cómo es que puedo decir? En las películas, lo he descubierto por las películas. Ah, bueno, muy bien. Entonces también para ti, una aplicación, ¿sí? Uh-huh. Que se llama voseo y se utiliza en Uruguay y en Argentina. Sí, en ti. Sí. El tú se reemplaza por el vos. Vos, sí. Y los verbos son todos regulares, pero la terminación cambia. Sí. Por ejemplo, vos comés, vos bebés, vos vivís, vos salís, vos estudiás. ¿Sí? Sí. Esa es la variante. Pues les enviaré lo escribiré, así está claro. Uh-huh. Bueno, vamos entonces. Ya que estamos con Victoria, Victoria. ¿Cómo se conjuga el verbo tirar? Yo tiro, tú tiras, él tira, tiremos, tiráis, tiren, tiran. Tiran. Muy bien, gracias. Aureliana, ¿estás presente? Aureliana, te toca conjugar un verbo, llegar. Sí. Estoy aquí. Sí. Llego, llega, llega. Llegamos, llegáis, llegan. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Escucha, Olga. Sí, Olga, Lucía. Soy Luciana. Tengo que ir. Te saludo. Me tengo que ir. Tengo que ir. Ma per la prossima vez hai tareas?
Seguimos el libro y seguimos analizando. ¿Sí? Ah, seguimos a leer el capítulo. Sí, hasta que terminemos y vamos a traducirlo también. Pero primero terminamos de leerlo, ¿sí? Ahora, hola a todos y a ti. Hasta la próxima, hasta la próxima. ¿Sí? Bien. Chao. Roberta, el verbo ir, vamos. El verbo ir. Micrófono, yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Vos vas y ustedes van. Wow, bien, muy bien, Roberta. Bien. Gracias. Bien, bien. Tonino. Sí, Roberta, espero que no te olvides. No, ¿qué? Espero que no te olvides. No, yo me recuerdo. Esto es un verbo muy importante. Yo lo recuerdo. Una cosa nueva. Bien. ¿Estás presente, Tonino? Sí, estoy aquí. Estoy aquí. Me gusta que estés aquí. Muy bien. Te toca conjugar a ti el verbo pasar. Paso, pasas, pasa, pasamos, pasáis, pasan. En voseo, sí. Vos pasas, ustedes pasan. ¡Wow! Bien, muy bien. Gracias, Torino. Rosana, ¿estás presente? Sí, sono qua, dime. Estoy aquí. Estoy aquí. Adelante. Te toca a ti el verbo gritar. Yo grito, tú gritas, él grita, nosotros gritamos, vosotros gritáis, ellos gritan. Sí, Rosana, muy bien. ¿Cómo es con el voseo? Yo grito, vos gritas, sí. Él grita. Nosotros gritamos, ustedes gritan. Perfecto, muy bien. Muy bien, Rosana. María Rosa, ¿estás? Estoy aquí. Bien, un verbo de sentimiento, María Rosa, el verbo abrazar. Yo abrazo, sí. Tú abrazas, él abraza, nos abrazamos, vos abrazáis, él abraza. Bien. Vos abrazas, ustedes abrazan. Perfecto. En el voseo estaba muy bien. Vos abrazas y ustedes abrazan. Bien. ¿Puedes decirnos, María Rosa, solamente pronombres personales en todo lo, de las dos formas? ¿Mi? No, pronombres no. Personales. Ah, personales. Yo, tú, él, ella, no, nos, vos, ellos, ellas. ¿No? Un poquito, María Rosa. ¿Eh? Franco, ¿es correcto? Nosotros, no, vosotros. No. Ahora sí, ahora sí. Nosotros y vosotros, María Rosa. Bien. Sí. ¿Y cómo es con el voseo? Yo, vos, él. Nosotros, usted. Bien, si el verbo es abrazarse, ¿sí? ¿Cómo sí. es con el vos? Vos abrazas, ¿no? Abrazas, vos abrazas. Bien. Vos abrazar. Bien, bien. Gracias, María Rosa. De nada. Lucía Astori. Betty, ¿estás, Betty?
Sì, estoy aquí. Ah, porque no te veo. Betty, bien. Sí. Después te toca a ti, Betty. Ahora, Lucía, el verbo saltar, Lucía. Io salto, tu saltas, él salta. Nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Bien. ¿Y con el voseo, Lucía? Io salto, vos saltas, él salta, nosotros saltamos, ustedes saltan. Muy bien, Lucía, perfecto. Betty, que no te veo, Betty. Sí, estoy aquí. Aquí. Estás presente, Betty. Sí, muy presente. Bien, Betty. Bien. Entonces, a ti, Betty, te toca el verbo viajar. Viajo, viajas, viaja. Viajamos, viajáis, viajan. Y con el pasado. El voseo es yo viajo, vos viajás, él viaja, nosotros viajamos, ustedes viajan. ¡Wow! Bien, Betty. Muy bien, Betty. ¿Habéis visto que no es difícil? No, basta recordárselo. Basta de hacer un viaje por Latinoamérica. ¿Eh? Bien. El verbo ir, Pirucha. Adelante, Pinucha. Longhi. Pinucha. Voi. Io. Sì, perdon, perdon. Ir. Ah, ir. Mamma mia. Io devo andare. Io poi. Io voi, tu vas, el va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Un voseo, dunque, vos, vas, e usted, van. Ustedes van. Sí, sí. Bien. Gracias, Pirucha. Ayudar, Franco. Yo ayudo. Sí, perdón, Franco. Sí. Quería hablar con Fabrizio. Ah, okay. Sí. Yo ayudo, tú ayudas, él ayuda, noi ayudamos, voi ayudáis, ellos ayudan. Vos ayudas. Franco, corrige. Sí. ¿Cómo? ¿Tú has escuchado cómo ha conjugado Fabrizio? No, he perdido algo porque me parecía correcto, pero... Bien, Fabrizio, de nuevo. Allora, yo ayudo, tú ayudas, él ayuda, nosotros ayudamos, vosotros ayudáis, ellos ayudan. Ahora está bien, perfecto. Ah, en el museo. Vos ayudas, ustedes ayudan. Perfecto. Bien. Muy Franco. Bien. Sí, sí, has visto que no es difícil estudiar, Franco. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Vos estudias, ustedes estudian. ¡Wow! Bien, muy bien. ¿Vieron que no es difícil? Uh-huh. Moretti, te toca a ti, Moretti. Dime. Un momentito que estoy viendo. El verbo poner, Moretti. No entendí. No entendí. El verbo poner. ¿Poner? Sí. Pongo, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan. Vos pongas, ustedes pongan. Reflexiona no. Un minuto. Vos. Pongas. Tonino, ¿estás presente? Bien. Vos. Pones.
Pones, pone, nemos, pones, ponen. Isso! Bien. Pones, ustedes ponen. Exacto, bien. Entonces, Moretti, es así. Yo ne ho beccato uno oggi, dai. Sí, 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 no es, no es nada, ¿eh? No es, no es nada. De cualquier forma, esto para que vosotros tengan, para que vosotros tengáis un conocimiento general de la lengua. ¿Sí? Okay. No he entendido. No es una cosa que... Bien, perfecto. Vamos entonces, vamos a traducir un poquito por pedido de... Aureliana, ¿estás presente? Sí. Bien, vamos a traducir un poquito, ¿sí? Bien, vamos a traducir, empieza con el primer capítulo. Venga, cosa sucede? Più attenzione. No, primero la chica. ¿Dónde? Página. Ah, la chica. Allora, aspetta, la ragazza del mar del Plata. I ragazzi di un istituto per giocare un campionato di football di scuola. Lì conoscono, sì, una. Sì. Calma, Aureliana. Vamos a traducirlo in italiano, sì? Capítulo 7, capítulo 1, página 7. Sí. 7. Sí. Allora, aspetta que cerco qua. Ecco. ¿Cuánto llega juntos a sus amigas? ¿Questa? Venga. El capítulo 1. Capítulo 1, página 7. Guarda, 4 qua. Vabbè. Allora, venga, allora, vieni. Cosa succede? Cosa capita? Più attenzione. Gomez, l'allenatore della squadra dell'Istituto Gaudí di Barcellona, parla con i suoi giocatori. La media per la parte centrale. Cos'è? Per la partita. Nell'intervallo. Intervallo. A chi le parece che del football, Aureliana? Aquí me parece que estamos mal con el partido, ¿eh? Raúl, atención al 6, al número 6. Y Sergio mueve la palla. Bene. La squadra di Barcellona. Gracias, Aureliana. Hola. Adriano, tú querías traducir, así que. Adriano, bien, vamos, entonces Adriano no está. Franco, ¿quieres traducir el equipo? Olga, ¿me siente? Sí. Después te toca, Adriano. Io la sento, allora, dice, la squadra del Barcellona porta la maglietta gialla. Martin continua Gomez, sta parlando questi due, Martin parla col Gomez, tiene che calciare senza paura, Gomez è nervoso, la sua squadra perde per 3-1 nella prima parte. Grazie Adriano, avete osservato che aquí se usa el verbo estar, no el verbo ser. Está nervioso. Sí. Sí, no es nervioso. No se usa el verbo ser. ¿Sí? Bien. Entonces, Franco, dale, Franco. Sí. Un momentito, porque he perdido el... Gómez es nervioso. Su squadra perde 3-1 alla fine del primo tempo. Crede che i suoi ragazzi non siano concentrati. Attenzione, continua. Attenzione al 6 dei rossi.
per favore. È molto bravo. Grazie, Franco. Grazie. Qual è la differenza con l'espagnolo, Franco? Che differenza encuentras? Con che? Differenza con l'espagnolo con... Con l'italiano. Por ejemplo, que no están concentrados, el verbo estar, por ejemplo. Exactamente, se usa el verbo estar y no el verbo ser. Sí. Bien, muy bien, perfecto. Así de simple. Uh-huh. Muy bien, gracias, Franco. De nada. ¿Quién no ha trabajado? ¿Quién? Yo. Yo. Adelante, adelante, escucho. Io. Va bene, rispondono. Sì, va bene, sì. Rispondono i ragazzi. Giocano contro la squadra del collegio Peralta Ramos di Mar del Plata. Questa squadra porta una maglia rossa, di colore rosso. Forza, forza a giocare, dice infine l'allenatore. I giocatori tornano sul terreno di gioco e l'arbitro segnalo, fischia l'inizio della seconda parte. Martin passa la palla a Sergio e questo la passa a Raul. Un giocatore della squadra avversaria arriva davanti e tira la palla fuori. No, arriva prima e tira la palla fuori e calcia la palla fuori. Bene. Che osservas in questo testo? In questa piccola... en estos renglones, por ejemplo, llega. Ah, llega, arriba. ¿No? Arriba, la variante de verbos, ¿no? Mm. El verbo llegar en italiano es el verbo arribar. Arriba, sí. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. Bien. La palla fuerte. ¿A quién le toca? Rosana. A me? Sì, Rosana. Sono qua. No, sono qua. Sono la squadra Gaudì rappresenta la Spagna nel campionato di football del calcetto per gli istituti dei paesi che parlano ispanico. Partecipano solo gli istituti che vincono nel loro paese. Quest'anno giocano nel Mar del Plata, giocano al Mar del Plata il collegio vincitore dell'Argentina che è di questa città. Ora stanno sono nella prima fase dell'eliminatoria. Animo Sergio, grida una ragazza tra gli spettatori. E Laura, una ragazza alta e rubia, non mi ricordo più. Bionda, amica di Sergio e di Martin, giocatori della squadra gialla. Grazie Rossana, perfetto, muy bien. Olga, scusa, il collegio è la scuola media o le scuole superiori? Superiore. Superiore, il liceo tipo. Liceo, sì, sì. Grazie. Sì. Rosana, come sì. Animo è uguale in italiano? Sì. Animo? Sì. Sì, in italiano si dice animo. Si dice también, perfetto. Muy bien, vamos entonces. ¿A quién le toca? Lucía. 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 Hoy no están jugando. Adelante, Lucía, en italiano. Lucía. Lucía. Oggi non stanno giocando bene, dice Laura a Monica, che sta al suo lato. Non so cosa gli succede, risponde Monica. È magra e scura ed è la migliore amica di Laura. Segue la partita con molto interesse. Un ragazzo rosso, un poco grosso, le si avvicina sorridendo.
Hola Monica, hola Laura, le salutami. È Guglielmo. Hola Guglielmo, rispondo. No, no, no. Hola Sinepaiol, ciao. Ciao. Ciao in italiano. Ciao. Guglielmo, rispondono le ragazze. Arrivi tardi. È che ho dormito. Sì, lo vedo, già si vede. Guglielmo si siede al lato delle ragazze. Come vanno? Chiede. Perdiamo per 3-1. Davvero? Sì, è che un grido interrompe la conversazione. Gol. Chi ha marcato? Chi ha segnato? Chiede Laura. Noi. Ha segnato Raul. Dopo un passaggio di Sergio, risponde Monica, contenta. Wow, molto bene. Bene, dejamos aquí. La prossima continuamos con il libro, ¿sí? Sì. Con i siguientes capítulos. Y vamos a reemplazar siempre, vamos a traducirlos y repasar los verbos. Por ejemplo, tenemos el pretérito perfecto, ¿sí? Sí. Y nada. Y continuamos en la próxima. Gracias por la presencia. Gracias a ti. Y que tengáis gracias, una buena semana. Gracias a ti. Ciao, Adriano. Era sì, una cosa di spagnolo. Dei numeri sopra le parole. Esempio, dei numeri sopra le parole? Sono in fondo al libro. Tonino, ci sei? Sono in fondo al libro. Tonino? Evelina? Dimmi, Adriano. Mi scusi, ci sono dei numeri sopra alcune parole. Sì. Per esempio, 5 limitoria, 4 sala. Sa dove posso vedere questa sul fondo? Te lo spiego io, è sul Adriano. Fondo, Adriano, è sul, in fondo del libro c'è il glossario che ti spiega il rimando di tutti i numeri. Ok, ok. Grazie Fabrizio. Prego, de nada. Chi è chiaro? Ma in fondo li trovi. Voy a vedere. Bene. Grazie, grazie. Buenas tardes. Ciao Adriano. Ciao a todos. Ci vediamo a letteratura per chi viene. Va bene. Grazie signora. Grazie. Sì. Ciao. Ah no, scusa, parlavo, ma ho detto ciao, ci vediamo dopo. Ciao Fabrizio, va bene. Avevo tutto.